Joe Satriani insinúa el posible retorno de la banda Chickenfoot. Chickenfoot es un supergrupo que inició su aventura en el 2008 reclutando a verdaderas estrellas del rock, pues incluyó al virtuoso guitarrista Joe Satriani, quien desde su paso con Deep Purple para completar la gira The Battle Rage On de 1993 por Japón, no había formado parte de otra banda, también al cantante Sammy Hagar y el bajista Michael Anthony, exintegrantes de Van Halen, más el baterista de los Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Joe Satriani y Sammy Hagar disfrutan en grande cada actuación de la banda. Formado en Cabo San Lucas, Baja California, el proyecto se distinguió por fusionar blues rock, heavy metal y principalmente hard rock, sin temor a interpretar covers, aunque la base de sus shows fueron composiciones originales que fueron incluidas su álbum debut del 2009, al que le siguió el Chickenfoot 3, lanzado en el año 2011 y el álbum en vivo, LV, en el 2012. Desde entonces la banda permaneció en el congelador, a excepción del sencillo, Divine Termination, del 2017, pero ahora parece que un resurgimiento aparece en el horizonte según lo expresado por el propio Joe Satriani. La puerta siempre está abierta, afirmó el músico sobre la posibilidad de una reunión con sus compañeros, porque hay una conexión verdadera entre nosotros cuatro. Es más, asegura que todos se juntarían, en un segundo, más allá de sus palabras. Chickenfoot desde el 2016 que no están de gira, por lo que más de algún fan debe pensar que ya es tiempo de volver. Ricardo de Pat, Chickenfoot, Rock Música, Joe Satriani, Luces, Let's Blockades. Guay.